Bueno, pues vamos a empezar desde Agronews una nueva sección que la vamos a llamar a nivel de vídeo, que la vamos a llamar Entre Cosechas, en la que pretendemos pues dar voz a representantes del sector agrario, que nos cuenten sus reflexiones, sus opiniones sobre la situación. Y bueno, hemos pensado que la mejor, el primer protagonista de este Entre Cosechas debería ser el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero. Y ahora dentro de un mes aproximadamente va a cumplir un año su cargo, creo que fue el 16 de julio cuando fue nombrado consejero, aunque la verdad que con todo este proceso de la pandemia pues se nos está haciendo el tiempo, y a él supongo que también un poco más corto. Lo primero que le quiero preguntar al consejero es cómo ha pasado esta pandemia, cómo ha pasado este confinamiento. Gracias, Ignacio, gracias Nacho. En primer lugar, enhorabuena por esta nueva iniciativa con un nombre tan sugestivo como este que me acabas de decir, Entre Cosechas, y por supuesto, enhorabuena por esta idea y esta iniciativa. ¿Cómo he pasado este tiempo? Bueno, pues yo creo que lo he pasado como la mayoría, ¿no? Hemos estado cumpliendo las prescripciones que nos señalaba el estado de alarma, que es estar confinado, y en segundo lugar, bueno, pues trabajando. ¿Trabajando cómo? Bueno, pues trabajando ante esa nueva situación que teníamos abierta por el estado de alarma y el confinamiento, utilizando muchísimo las nuevas tecnologías, trabajando, lógicamente, un montón a favor del sector, y lo que es más importante, aprendiendo muchísimo, porque esta situación me ha dado la oportunidad de hablar con muchísimos colectivos, y eso pues no deja de ser siempre enriquecedor. También este trabajo ha tenido mucho de algo que en principio puede no gustar, pero esa es la realidad, que es la improvisación, porque claro, estábamos ante una nueva situación. El día 15 de marzo, yo recuerdo que al día siguiente me levanté y diciendo, bueno, tienen que ir los funcionarios a la consejería, no tienen que ir. Y todo eso lo tuvimos que construir, lo que llamamos el plan de contingencia interno, sobre la marcha. Bueno, pues todo ha estado marcado por esa palabra que yo la quiero utilizar en sentido positivo y no negativo, de la improvisación. Bueno, los resultados ahí están. Un sector con muchísimas necesidades y en muchísimos casos tratando de dar respuesta a que podamos resolver los problemas por los cuales está atravesando el sector. Todos hemos trabajado mucho, pero si tenemos que tener a alguien presente como figura medular, capital de lo que ha supuesto este tiempo, son los sanitarios. Yo creo que ante los sanitarios todos debemos, se están rindiendo homenajes. Hemos visto que se les va a otorgar el premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias de la Concordia. Bueno, todo ello pone de manifiesto que todos nos debemos de ver reflejados en ese colectivo humano que es el que de verdad ha estado dando la cara por todos nosotros como son los sanitarios. Sí, bueno, buscándole algún aspecto positivo, si es que puede tener algún aspecto positivo toda esta crisis, la sensación que tiene el sector es que se ha valorado, o sea, o mucha gente ha conocido realmente el sector agrario, la cadena alimentaria en general, y se ha empezado a valorar su trabajo. ¿Qué le parece? O sea, ¿tienes esa misma sensación? Lo comparto plenamente. Fíjese que antes de la pandemia estábamos en las tractoradas. Y en las tractoradas estaba ocurriendo una cosa muy curiosa, que la gente, creo que por primera vez en la historia, estaba siendo muy comprensible con la actitud de nuestros agricultores y ganaderos en sus manifestaciones. Comprendían, había empatía entre el ciudadano y el agricultor. De golpe y porrazo nos llega esta situación tan dramática, la pandemia, y todo aquello desaparece, lógicamente, y los agricultores y ganaderos se recluyen en su trabajo. Ellos no han estado confinados, ellos empiezan a trabajar en esa idea
clarísima de el campo no para. ¿Y todo ello ha servido para qué? Pues ha servido, a mi modo de ver, para dos cosas. Una, la que usted señalaba. Hemos conseguido que el público en general, el público de la ciudad, valore el trabajo que hacen nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y yo creo que eso es verdaderamente importante. Y en segundo lugar, hemos conseguido algo también fundamental y esencial, que el público de la ciudad, del mundo urbano, sepa que hay otro mundo, que es el rural, que es un mundo también de oportunidades ante una situación como la que nos está aconteciendo y sus consecuencias. Estamos hablando de lugares más seguros, de lugares más abiertos, de lugares más limpios. Estamos hablando de un mundo, el mundo rural, que puede darle respuesta al ser humano ante circunstancias y sus consecuencias como las que está aconteciendo. Por tanto, yo creo que si podemos sacar una enseñanza positiva de este tiempo es la de esa, precisamente esa que le estoy diciendo, la de valorar el desarrollo rural como algo fundamental de una vez por todas, en primer lugar, y en segundo lugar, valorar muy bien y a las claras el trabajo que están realizando nuestros agricultores y ganaderos. Bueno, esa sensación que había un poco de entre el sector agrario, los agricultores y los ganaderos, de que por fin se les estaba reconociendo, yo creo que ha caído una especie de jarro de agua fría cuando hemos empezado a conocer las nuevas estrategias de la Unión Europea, tanto la de la granja a la mesa o la de biodiversidad 2030, especialmente porque solo se ha de pedir más requisitos y ha de reducir las herramientas que tienen los agricultores. Hay que reducir el uso de fertilizantes, el uso de insumos en general. Entonces, da esa sensación que por un lado va la población valorando el trabajo de los agricultores y sin embargo luego determinadas administraciones, en este caso Europa, parece que no acaban de respaldar ese trabajo de los agricultores. Mire, nosotros teníamos ayer Consejo Consultivo de la PAC y yo le transmití al ministro en relación a estas estrategias. Bueno, en primer lugar, le decía, en relación a la estrategia del campo a la granja y de la biodiversidad 2030, yo le señalaba que, bien, establecen una serie de exigencias medioambientales, muchas de ellas loables y muchas de ellas asumibles y entendibles, pero tienen que tener una contraprestación para el agricultor y la tienen que tener vía PAC. La manera de que la respuesta a esas obligaciones o modulaciones que establecen esas estrategias en el uso de fertilizantes, de fitosanitarios, en el etiquetado nutricional, tiene que tener una contraprestación vía PAC. Pero lo más importante que yo le decía es lo siguiente. Vamos a ver, las dos estrategias están hechas antes del tiempo COVID-19. Bien, es cierto que están presentadas durante el tiempo COVID-19, pero es evidente que están hechas antes porque sí, hay un reconocimiento de la labor de los agricultores y ganaderos, pero nada más. Se queda en la palabra del reconocimiento, pero no hay un establecimiento de algo que para mí es fundamental. El principio básico de la estrategia de la granja a la mesa es conseguir una alimentación más saludable y que exista una seguridad alimentaria. Y yo le decía ayer al ministro, la peor de las seguridades alimentarias es la que no existe, es la más injusta. Y como esta estrategia, como la otra, se lleve a sus últimas consecuencias y no haya una contraprestación para nuestros agricultores y ganaderos, lo que se va a producir es una merma de la renta de los agricultores y ganaderos en términos generales, con las consecuencias que esa merma pueda tener. El campo no será atractivo. Por tanto, entraremos buscando la seguridad alimentaria en el terreno de la inseguridad alimentaria, porque no tendremos garantía de que estemos suficientemente abastecidos. Porque la pandemia que nos ha enseñado, pero lo que pasa es que nos lo ha enseñado, gracias a Dios, solo de manera muy limitada. Nos ha enseñado que el sector es esencial por estratégico, y es estratégico porque el abastecimiento alimentario
es tan básico como el sanitario. Y claro, en Europa resulta que hemos estado como locos por un tema tan nimio como pueda ser una mascarilla o unos guantes de nitrilo. Y hemos estado trayendo aviones desde China. No solo los españoles, no solo los castellanos y leoneses, sino el conjunto de los europeos. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos tenido? Por eso digo que solo enseñó los dientes de manera, gracias a Dios, y muy poquito, si hubiera ocurrido un desabastecimiento. Si no hubiéramos tenido patatas y huevos. Entonces, todo esto, ¿qué tiene que hacer? Que estas estrategias se reformulen. Por supuesto, reconociendo la labor del agricultor y ganadero, pero estableciendo garantías de que esa labor se siga produciendo. Y para establecer garantías de que esa labor se siga produciendo, tiene que haber contraprestaciones necesarias vía PAC para que se puedan llevar a cabo estas acciones. Amén de que hay cuestiones que entendemos que se tienen que modular. La reducción que se impone o se trata de imponer en fitosanitarios o en fertilizantes es inasumible. Pensemos la labor que realizan los fitosanitarios desde el punto de vista de la sanidad vegetal y desde el punto de vista de la sanidad animal, de lucha contra las pandemias animales en el campo. Pensemos en el topillo, pensemos en la langosta en Salamanca. Entonces, las estrategias pueden, desde el principio de lo que son los grandes objetivos o finalidades, ser asumidas por todos nosotros, pero el desarrollo de las mismas necesita necesariamente de una puesta en valor y contraprestación para el agricultor y el ganadero. Precisamente hablaba usted de la PAC, y esta misma semana hemos conocido el proyecto de marco financiero, y la verdad que las noticias que llegan, aunque bueno, hay opiniones para todos los gustos, es de que se puede producir una reducción de los fondos de la PAC del 9%, del 8%, del 5%, me da igual. No da la sensación de que, y sobre todo las declaraciones del ministro hablando de que esta es una buena inicio de la negociación, pues bueno, son un poco... No responden mucho a las reclamaciones del sector. Mire, es que conecta con la pregunta anterior. Vamos a ver, la PAC tiene dos ámbitos ahora fundamentales. Uno, el de los números, y otro, el de la letra. Uno, el de las cifras, y otro, el de las exigencias que la misma establece. A mí no me parece un buen punto de partida la reducción del 9%. Nosotros se lo manifestábamos ahí al ministro, nos parece inasumible e insuficiente la aportación que supone la nueva PAC en el nuevo marco financiero plurianual. Un dato, y este dato para mí ya habla y corrobora mucho de lo que se está presentando. Resulta que el peso de la PAC en el marco financiero vigente es del 36%. Y resulta que la nueva PAC, en el nuevo marco financiero 21-27, en el cual se compone del marco en sentido estricto más el instrumento de recuperación, la PAC pasa a un 19%. Hemos pasado del 36% al 19%. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? De que un sector del cual se nos llena todos la boca de decir que es un sector esencial, es un sector estratégico. Qué buenos han sido nuestros agricultores y ganaderos que lo han dado todo en este tiempo. Y además, que es un sector que ha dado identidad histórica a Europa y al sueño europeo. Resulta que en este momento histórico, que bien a las claras estamos viendo que es un sector estratégico y fundamental para los ciudadanos y para construir la Europa que todos queremos, aparece reducido su peso del 36 al 19%. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, para nosotros es inasumible que se rebaje ni un solo euro de la PAC por una razón muy sencilla, por un triple motivo. En primer lugar, porque nosotros en Castilla y León tenemos una posición común fijada con grupos políticos, organizaciones profesionales agrarias, etcétera, etcétera, etcétera. Esa posición común nos habla precisamente del mantenimiento de una idéntica financiación que está disfrutando actualmente la PAC. En segundo lugar, y esto es muy importante, porque la PAC nueva viene con unas exigencias medioambientales
que va a tener una serie de costos importantísimos en nuestras explotaciones agrarias y ganaderas. Y en tercer lugar, por todo lo que venimos hablando del COVID-19. Si el COVID-19 nos ha puesto ante el espejo de la importancia que tiene la soberanía alimentaria, Europa no puede depender de nadie desde el punto de vista de la alimentación, porque una mascarilla es una mascarilla, pero un kilo de patatas es un kilo de patatas. Por tanto, necesariamente necesitamos que junto a esa sostenibilidad medioambiental que se está predicando y que todos queremos, por supuesto que haya sostenibilidad económica, es decir, que la rentabilidad de nuestros agricultores esté adecuadamente compensada. También que haya sostenibilidad social, es decir, que haya pueblos vividos y pueblos habitados. Si no hay pueblos vividos y pueblos habitados, estamos ante la peor de las insostenibilidades medioambientales. Eso es evidente. Bien, pues en cuarto lugar, el COVID-19 pone de relieve que Europa necesita de otra sostenibilidad, que es la alimentaria. Por tanto, si queremos sostenibilidad medioambiental, necesitamos sostenibilidad económica y social, y si queremos tener futuro como sociedad europea, necesitamos sostenibilidad alimentaria. Por tanto, son inasumibles e insuficientes las cifras actuales que se están dando por parte de la Comisión. Queda un largo trecho de trabajo a realizar y yo espero, y le dije al ministro, que el éxito de él sería el éxito de todos nosotros y que, por tanto, ojalá lleguemos a los términos en los cuales veamos una PAC, al menos con los mismos importes que tiene la PAC en estos momentos y estamos disfrutando. Hablando de la crisis que ha provocado el sector agrario, Castilla y León seguramente ha sido la comunidad autónoma más ambiciosa en un plan de apoyo a los sectores más afectados, incluso ha apoyado a sectores como el toro de Lidia, que en otras ocasiones se había quedado fuera de estas ayudas y que está pasando una situación complicada. ¿Cómo valora este plan? ¿Qué respuesta está teniendo por parte de los colectivos? Mire, el plan que lo hemos denominado bajo un arcón muy sugerente, me parece a mí, Somos del Campo. Somos del Campo, el plan Somos del Campo, que es nuestro plan de lucha contra el COVID-19, tiene distintas medidas, unas de carácter estructural, otras de carácter coyuntural, tiene medidas que tienen un carácter de mantenimiento a lo largo del tiempo y otras de mercado, que es a las que usted se está refiriendo. En primer lugar, decir algo que para mí es fundamental. Nosotros hemos construido este plan con el trabajo y el esfuerzo muy principalmente de las organizaciones profesionales agrarias. Nosotros en este tiempo hemos estado en contacto permanente con ellas y hemos construido muchas de las cuestiones que tiene el plan a través de este hecho. También, como no, con las cooperativas, con la industria agroalimentaria, es decir, con los colegios de veterinarios, de ingenieros agrónomos, con las asociaciones de toro de lidia, con las distintas asociaciones de los distintos sectores con los cuales hemos tenido la oportunidad de hablar. Hemos trabajado con el sector en general, pero muy destacadamente, como les digo, con las organizaciones profesionales agrarias, a las cuales yo en ese sentido le estoy tremendamente agradecido. Hemos construido un plan que va dando respuesta a los problemas que van surgiendo. Le hablaba antes de la necesidad en este tiempo, en sentido positivo, de la improvisación, porque, claro, nadie nacíamos aprendidos en gestión de pandemias, gracias a Dios, y hemos tenido que inventarnos el cómo dar respuesta a esas situaciones. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? Bueno, el cierre del canal Loreca. Al cerrar bares y restaurantes, se produce una contracción del consumo que pasa de todo a cero. Segundo lugar, ¿cuál es el otro gran problema que tenemos? Bueno, pues un atisbo de que dejen de venir 80 millones de turistas a España. Y esto implica que se dejan de comer muchos productos agroalimentarios de calidad y muchos productos agroalimentarios, por tanto, de Castilla y León. En tercer lugar, la contracción generalizada del consumo. Menor poder adquisitivo, menor ánimo en el consumo y algo tan importante como es la seguridad en el consumo. Por eso,
determinadas prácticas, como puede ser toda la venta online, etcétera, estoy convencido que viene para quedarse, porque son medidas de comercio complementarias, que no alternativas, complementarias de las tradicionales, y que van a ser muy interesantes para el conjunto de los ciudadanos. Toda esta situación, a bote pronto, ¿qué nos da? Pues que determinados productos lo empiezan a pasar mal. Empezamos a pensar en el lechazo, en el cabrito y en el cochinillo. ¿Por qué? Porque estamos en una época del año, junto con la Navidad, que es donde tiene la punta de venta, de reproducción, las parideras, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, que yo siempre lo digo, que es que esta es la época de las comuniones, de las bodas, etcétera, de muchos eventos en los cuales esos productos significan la fiesta, significan el momento de encuentro. Bueno, pues todo eso hace que ese sector se vea rápidamente afectado, y ahí, bueno, pues hemos estado trabajando en la reivindicación, hemos estado trabajando en el complemento económico y hemos estado trabajando incluso en un hecho, cuando hemos visto que abandonaba el Ministerio a un sector tan importante y tan significado como pueda ser el cochinillo, que ¿qué se diferencia el cochinillo del lechazo? Salvo en lo cuantitativo, pero en lo cualitativo son productos identitarios de la ganadería de Castilla y León. El cochinillo no solo es en Segovia, el cochinillo tiene sus principales explotaciones de producción en provincias como pueden ser Salamanca o Zamora. Y junto con Ávila y Segovia, bueno, pues hacen en torno a ese producto un producto muy significado. Bueno, el cochinillo, cuando vemos que no hay una respuesta, que no lo entendemos ni desde Europa ni desde el Ministerio, pues nos tiramos necesariamente a dar respuesta al mismo en nuestras medidas, y hemos implementado medidas por valor de 2.650.000 euros, tanto para los ganaderos como para los almacenistas. El lechazo y el cabrito, bueno, pues vamos a complementar la ayuda que va a establecer el Real Decreto. Pronto va a haber una conferencia sectorial, ahí se va a asignar la cantidad que nos corresponde a Castilla y León. Desde luego, el compromiso de la Junta de Castilla y León es que al menos complementemos esas medidas con otros 2 millones de euros como mínimo, y que van a suponer, bueno, el que podamos llegar al tope de los 1.200 euros que se da por explotación según establece el Real Decreto. Sectores como el ibérico, en el que hemos implementado una ayuda de 2.5 millones de euros, un sector muy afectado, lógicamente, por el cierre del canal Horeca y también por lo que pueda estar ya aconteciendo desde el punto de vista de la exportación. El toro de lidia, ahí hay un ámbito muy claro. El problema del toro de lidia no es el cierre del canal Horeca. El problema del toro de lidia es que desaparecen por ahora los festejos tradicionales, populares, así como las corridas de toro. Y entonces un sector que en estos momentos tiene una situación dramática, penosa. Bueno, pues ahí estamos con 1.100.000 euros apoyando y siguiendo reivindicando al Ministerio que establezca, yo se lo dije ayer al Ministerio, también al Ministro, que le den una vuelta y que establezcan una nueva línea de ayudas para el sector. Bueno, que se fijen en lo que hemos hecho nosotros, porque el sector, el toro de lidia, la ganadería de lidia, es identitario en Castilla y León, 220 explotaciones, pero lo es más aún desde el punto de vista de lo español. Es un producto, fíjese, estamos hablando de biodiversidad, y la biodiversidad es buenísima, y la biodiversidad implica que esas razas autóctonas, y esta es una de las razas autóctonas más que más identidad da al hecho de ser español, bueno, pues deben de ser protegidas. Por tanto, solo por ese mero hecho, aparte de ser un hecho cultural importantísimo de lo español, creo que el gobierno de España se debe de implicar ahí. Desde luego, Castilla y León ya lo ha hecho, y vamos a seguir trabajando con la ganadería de lidia. Hay otros sectores que también, y yo le decía ayer al ministro, que hay que poner en este momento también sobre la mesa, como puede ser el vacuno de carne. Quizás las ayudas al almacenamiento del vacuno de carne son ayudas que van al almacenista, pero a lo mejor hay que fijarse
en este producto desde el punto de vista de lo que son las ayudas a los propios ganaderos. ¿Cómo no el vino? En el vino, que el vino tiene un programa específico de Europa que a lo largo de los años está dando buenísimos resultados para el sector, muy especialmente para los vinicultores. Bueno, el conjunto de medidas que ha dispuesto Europa, que son interesantes, el almacenamiento, la destilación, o como pueda ser también la vendimia en verde, pero que son insuficientes desde el punto de vista cuantitativo. Nosotros ayer le volvíamos a decir al ministro que es importante que establezca, que reivindique que ayuda, que Europa establezca ayudas complementarias en este sector. Nos parece también algo necesario. Y también vamos a ver cómo queda el Real Decreto. Los próximos días vamos a conocer la aprobación del mismo por el Consejo de Ministros. Nosotros, ¿qué le hemos pedido al Ministerio en las alegaciones? Y lo resumo de manera muy gráfica. Que haya equilibrio. Que haya equilibrio entre los vinos que se producen en el conjunto de las comunidades autónomas y que tenga en cuenta la importancia de los vinos que se producen bajo el paraguas de la denominación de origen respecto a otros vinos que se producen de otra manera. Yo creo que esto es fundamental. Solo con que haya ese equilibrio y que las medidas puedan ser utilizadas por los viticultores y los vinicultores de Castilla y León en igualdad de condiciones al del resto de territorios, nos parece fundamental. Tanto en el almacenamiento, con incrementos del importe del almacenamiento, tanto desde la destilación, queremos que haya una misma cantidad de hectolitros a destilar en vinos de O que en vinos fuera de O, no como la propuesta inicial, millón y medio de hectolitros para vinos fuera de O, medio millón solo para vinos de O, que se establezcan ayudas también al posible transporte o distancia que hay entre la bodega y las destilerías. Todos sabemos que las destilerías no están en Castilla y León. Y, por supuesto, la vendimia en verde, que se tenga en cuenta en la vendimia en verde, un pago en la parte que corresponde a la destrucción, que sea uniforme a lo largo de todo el territorio nacional. Vamos a ver qué se tiene tenido en cuenta por parte del Ministerio en relación a estas peticiones que hemos hecho desde Castilla y León, y vamos a ver cómo evoluciona. Desde luego, nosotros tenemos claro que es un sector que necesita de más apoyo económico y no solo de medidas concretas y específicas como las que acabo de enumerar, de más apoyo económico por parte de la Unión Europea, porque si no, con los 77 millones, me parece que es, que hay sobre la mesa dentro de la actual PASVE para todo el territorio nacional, sin lugar a dudas, para determinadas denominaciones de origen, será insuficiente el que podamos atender las necesidades que va a plantear tanto en este momento la bodega como en septiembre la cosecha. Aparte de estos sectores, hay un sector emblemático en Castilla y León, es el de la remolacha, y bueno, la verdad que vive unos años, unas de bajadas de superficie, y parece que este otra vez se va a reproducir esa bajada de la superficie. ¿Ve con preocupación el futuro de la remolacha en Castilla y León? Bueno, para nosotros la remolacha no es que lo veamos con preocupación, sino que nosotros, siempre lo digo, lo vemos con ocupación, nos ocupa. Es un sector que nos ocupa porque es un sector estratégico, porque estamos hablando de un sector que es ambivalente. Por un lado están los remolacheros, los que producen la remolacha en sus explotaciones agrícolas, y por otro lado está la maltulación. Y la maltulación es esa transformación de la remolacha en azúcar, en la cual nosotros somos, con las cuatro fábricas que hay en España, de las cinco, somos la primera potencia. Por tanto, es un sector al cual nosotros, en esa ocupación y en ese tiempo que le destinamos por sector estratégico, queremos que se sigan manteniendo las ayudas, y vamos a luchar en la nueva PAC, las ayudas acopladas y las ayudas agroambientales que la misma tiene establecida en este momento, para seguir dándole continuidad. Hay que animar a que los remolacheros y los agricultores piensen en términos de remolacha. ¿Por qué? Porque además esto tiene mucho que ver con esa nueva PAC, tan verde que se quiere imponer. Sin lugar a dudas, una de las medidas que más favorecen
a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental es la rotación de cultivos. Y en la zona de regadío, sin lugar a dudas, el que podamos pensar no solo en clave maíz y que pensemos en clave maíz más rotación aprovechando los beneficios que tienen otras producciones, como pueda ser en este caso la de la remolacha, hace que necesariamente tengamos que pensar en futuro y en sector estratégico para la remolacha, sin perjuicio de que se produzcan esas disminuciones en lo que son los cómputos globales de la remolacha cultivada a lo largo del presente año. Hemos hablado de crisis, hemos hablado de malas noticias, pero bueno, parece indicar que los cereales este año van a dar una buena noticia al campo de Castellón. Es verdad que muchos agricultores dicen que hasta que el cereal no está en el banco no se puede hablar de ello, pero bueno, son optimistas en relación a la próxima cosecha. Mire, yo aquí casi estoy completamente de acuerdo con los agricultores. Con las inclemencias climatológicas que vamos padeciendo últimamente, cómo afecta el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora diré algo del cambio climático, me parece importante, si me lo permite. Mire, todo ello, ¿qué hace? Que tengamos que ser prudentes. Tenemos, la cosecha ha presentado un buen cartel en este momento, pero es que los toros no han salido a la plaza. Por tanto, vamos a esperar que llegue el tiempo de la recolección y ojalá que se produzca todo como parece que viene, pero tenemos que ser prudentes en ese sentido. Le decía lo del cambio climático porque fíjese que se ha hablado tanto en esta Europa verde y en estas cumbres medioambientales del mucho daño que hacía la agricultura y la ganadería en todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, etcétera, etcétera, el cambio climático. El mundo se paró, el mundo está casi parado, España se ha parado, la contaminación bajó, pero el campo no dejó de trabajar. Los agricultores siguieron haciendo lo mismo que han hecho antes de la pandemia. Y las vacas también lo mismo que hacían antes de la pandemia. Y resulta que hay menos contaminación. ¿Quién contamina? Es la pregunta que se tiene que hacer Europa. ¿Quién es el verdadero agente contaminador en términos porcentuales importantes? ¿Cómo no debemos de valorar la importancia que tiene precisamente la agricultura como sumidero, precisamente, y no como dañador en todo lo que tiene que ver con el cambio climático? Por tanto, yo creo que la agricultura y la ganadería, desde el punto de vista medioambiental, ofrece más ventajas que inconvenientes, precisamente, a la sostenibilidad medioambiental. Pues ya para finalizar, eso que quería que diese una palabra de ánimo, tanto a los agricultores y ganaderos que están en la actividad, como a esos jóvenes que pueden estar pensando ahora mismo si seguir con la explotación de su padre o incorporarse como un agricultor, un mensaje de ánimo para el sector. Pues mire, muy rápido y muy sencillo. Son muchísimos los problemas, son muchísimas las incertidumbres que tenemos en general, toda la sociedad, ¿no? Pero también en particular nuestro sector. Hablábamos de inclemencias climatológicas, inclemencias en el mercado, incrementos de los costes de producción, etcétera, etcétera. Incertidumbre, cómo ha de ser la nueva PAC. Todas estas son cuestiones que están sobre la mesa y nos afectan a todos. Pero yo estoy convencido que con dos armas, una el trabajo, en primer lugar, y otra la calidad de nuestras producciones, tenemos un futuro para Castilla y León fundamental y esencial. Por tanto, yo quiero animar a todos nuestros agricultores y ganaderos a que sigan haciendo su trabajo. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León no les vamos a abandonar. Ese es un principio de los primeros del actuar de nuestro presidente, de Alfonso Fagaña Mañueco, y desde luego lo es de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Fíjese si lo es, que nosotros en el día de ayer aprobábamos incrementos notables para precisamente la incorporación de jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias. Como saben, tenemos puesta
en marcha una convocatoria que sacamos a finales de año de 36 millones de euros. Bueno, pues a esa convocatoria, la próxima semana o a la siguiente, preveo, tendremos la nueva convocatoria ya, con nuevos plazos. Y la ampliación, ni más ni menos que de 66 millones de euros que ponemos sobre la mesa junto a los 36 que ya había. Yo creo que es una oportunidad histórica para que los jóvenes a los cuales les gusta el medio rural, los jóvenes los cuales saben que el mundo rural es un mundo de oportunidades a través de la agricultura y la ganadería, bueno, pues den un paso adelante, porque desde luego desde la Junta de Castilla y León les vamos a ayudar. Nunca se ha sacado una convocatoria precisamente tan potente, precisamente ayudando a los jóvenes, tanto a los de primera instalación como a los de mejora, como también ayudando a nuestros agricultores y ganaderos en las inversiones de modernización de sus explotaciones. Por tanto, nosotros creemos en este sector, en términos generales, agricultores, ganaderos, jóvenes, industrias agroalimentarias, cooperativas, y a todos ellos les estamos tremendamente agradecidos por el trabajo que hacen. Pero no solo por el trabajo que hacen, sino por lo bien que lo hacen. Y desde luego, nosotros vamos a seguir estando, apoyando y ayudando. Y estoy convencido que todos juntos vamos a salir adelante de estos momentos cruciales que estamos viviendo en la historia, no ya solo de Castilla y León o de España, sino de la humanidad. Bueno, pues con esas palabras de ánimo, pues que, y de ilusión sobre todo, que además transmite el consejero en muchas de sus intervenciones por el sector agrario, pues cerramos esta entrevista, que es agradecer al consejero Jesús Julio Carnero su presencia en este primer Entre Cosechas. Y bueno, pues, nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir analizando el sector. Dentro de poco supongo que iremos a ver cómo ha quedado la cosecha. Sobre todo agradecerle siempre la atención que presta a un medio como Agronews y en general al sector agrario. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todas las personas que nos ven y que nos van a ver. Muchísimo ánimo, sobre todo muchísima salud. Y bueno, pues Agronews, muchísimas gracias por el trabajo, por informar a nuestros agricultores y ganaderos y por hacerlo como lo hacen siempre, de una manera tan profesional. Gracias.